¡No que no! Íbamos tras los pasos de un joven mariachi. Luis Ángel Jaramillo, la voz de Miguel en la película Coco. ¡Ay, canijo! Fíjense nomás, él es Luis Ángel Jaramillo, la voz oficial de la película Coco. Y nosotros le hemos traído una sorpresa a la mesma abuelita Coco, que estaba manejando. ¡Abuelita! ¡Miso! ¡Miguel! ¡Órale, mamá Coco! ¿Papá? Pues no era su papá, sino su madre, quien nos recibió primero. Hola, ¿cómo andas? Muy bien, yo. ¿De dónde vienen? Venimos de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Pues viajes, viajes y viajes. Ya vivimos arriba del avión. Ah. ¿Cómo andas, güey? ¿Cómo estamos? Elvis, Cente, Hernández. Hola. ¿Cuál fue tu primera canción, Luis? La de La Mochila Azul. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Y no me acuerdo. Ya no te acuerdas. Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Su talento comenzó desde muy chavito. ¿Cómo se llamaba tu abuelita? Flor Jaramillo. Y en la película es Coco. Dice. Te hemos traído una sorpresita, mira, fíjate nomás. La abuelita, Coco. ¡Papá! Pero abuelita Coco no camina. Abuelita Coco no camina, pero hicimos el milagro. Recuérdame tu nombre. Luis Ángel Jaramillo. Luis Ángel Jaramillo, abuelita Coco. ¡Hijito, qué gusto! Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Pero no llores. Cuéntate, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y ser. Oye, la gente te dice a ti, ¿Miguel? Tanto trabajo que le costó a mi mamá ponerme Luis Ángel para que toda la gente terminara diciéndome Miguel. Pues sí, ¿no? México. Pues Miguel es Luis Ángel, un joven artista que dedica la mayor parte de su tiempo al espectáculo. ¿Pero tienes tiempo para jugar? Sí, también. Si juegas, ¿no? Sí. ¿Tienes novia? No. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando. Hasta la abuelita está bailando, Yo jugaba fútbol con mi abuelita. No, no, la neta, neta. ¿Neta? No, juego fútbol. México es el mejor, la neta. Va a ganar la copa, va a ganar todo. Vamos al mundial. Incluso ya le hizo una canción. Movimiento. Hay calor de. A su México para el mundial. Déjate llevar. Hay coraje y sentimiento. No le busques el pensamiento. ¿Tuviste alguna vez la película de Coco? Sí. Era la abuelita de. Ya, ahí está la abuelita y él es el cantante, el original. ¿El original? ¿El original? ¿En serio? ¿En serio? Fíjate nomás. Ay, no te creo, a ver, canta. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Ay, fíjate nomás. Qué chévere. Qué lindo, ¿no? Sí. ¿Saben quién es ese chamaquito que está ahí? El cantante de la película de Coco. Yo es que no pensé que era él, pero está muy bonito. A ver. Pa' acá. La película es muy bonita. No, gracias. Todos quieren tomarse ahí la fotito con el niño Coco. Y acá hay otro Coco, puro Coco. Toda la calle es de puro Coco, ¿no? Estoy esperando mi Coco. Jugo de Coco me haría bien, pero con borojo. Qué bueno que toma un Coco ahorita. ¡Cuidado, la abuela! ¡Ay! ¡Cuidado, la abuela! Le dejé todos acá y la abuelita, ¿dónde quedó? Pinche abuelita se quedó ahí. Julio César Trujillo es mi papá. Trujillo, papá. Gallito hervido, papá. ¿Dónde nomás has lanzado tu carrera? ¿En qué países? Pues ya hemos estado en Bolivia, nos vamos para Perú y luego después nos vamos para Argentina. Pues Luis Ángel hizo su aparición artística años atrás en México, en un reality donde asombró por su potente voz a Maluma, Rosario, Mijares y Emanuel. Ay, qué laureles tan verdes, qué rosas tan encendidas. Volveré, te lo juro. Pues también el mariachi juega un papel súper importante porque el mariachi es sensacional. Tiene su propio mariachi con el que viaja a sus shows. Y además,
Es una de las voces latinas seleccionadas por Disney. ¿Cómo haces tú para modular la voz? ¿Tuviste que seguir clases? Para todo se lleva clases, ¿no? Más que nada para el canto, para llevar una buena técnica y lo demás se va dando. Ya no, ahorita estoy hablando así y de repente puedo hablar así como, por favor, mamá Coco, no me vayas a olvidar. No. Por favor, mamá Coco, no me vayas a olvidar. No, pues es que tú le pusiste demasiados gallitos. Miguel, eres tú. Dice. Recuérdame, qué lindo. Recuérdame la canción, dice, se olvida cada rato la mamá Coco. Recuérdame, no llores por favor. Es una película con muchos valores y pues que fue algo que para retomar nuestras tradiciones que ya también se estaban perdiendo en México, llevamos nuestras tradiciones a otras partes del mundo, ¿no? Como España, como Ecuador. Recuérdame. Aunque tengo que emigrar, recuérdame. ¿Para ti qué es la familia? Pues es algo muy importante, ¿no? Siempre mi mamá es la que siempre ha estado a mi lado. De hecho, ya se me perdió. Pero ya no está a tu lado. Pero ya no está a mi lado. Pero yo estoy tranquila. Pero aquí está mamá Coco. Amor verdadero nos une por siempre en el latido de mi corazón. Pero había un secreto. Es el secreto de la familia, mijo. ¿Cuál es el secreto, abuela Coco? El secreto de la familia es que Chabelo es tu abuelo. Ya valió. Él es Luis Ángel. ¿Seré la catafichona? Encontré a tu hermana, Coco. Recuérdame tu nombre. María. María, María. Un chavito. Si no me quieres, no me importa, María. Que con su talento y carisma simplemente me va a llegar muy lejos. Porque nací para adorarte y te adoro. Ya, es bonito cuando la gente sonríe cuando les cantas, ¿no? Sí. Amor verdadero nos une por siempre. Ahí está, cogido de un lado de la abuelita y del otro lado del tío Chente. Chempe. Ahí está.